Muy largo, sí, pero por fin llegó. ¿Qué espera de por parte de la justicia? Y que la justicia actúe como corresponde, que hagan las cosas como... Nosotros confiamos en la justicia, por eso estamos esperando siempre. Confiamos en la justicia y en la verdad, que es lo principal, que todo se hace con la verdad, la justicia. Eduardo, bueno, ¿consideran que durante todo este tiempo se pudo recolectar todo el material de pruebas para dejar en evidencia a las condiciones precarias en las que estaban trabajando? Sí, sí, eso sí, está todo. De un principio, sí, eso no cambió. De un principio está todo lo que, la evidencia de lo que, de la seguridad que no estaba, de todo, va, de lo que no hubo. ¿En lo personal afectó mucho, digo, su condición de salud también? ¿Cómo lo atraviesa de lo personal? Y bueno, qué sé yo, ahí estamos, cada día que pasa es peor para nosotros. Fue muy difícil tenerle que explicar que su papá había fallecido trabajando y fue difícil tenerle que explicar después de 6 años este juicio, que se vino después de tantos años, y tener que acompañarla, tenerla que llevar a actos del jardín, shows de patín, de lo que sea que esté haciendo, tenerle que explicar que su papá no iba a poder estar, tuvimos que contenerla mucho y que crezca con esa falta que era innecesaria y que se podía evitar tranquilamente, si hubiera estado todo en condiciones. Si hubiera estado la seguridad que tenían que tener esos obreros, que tenía que tener Gabriel. Espero que quede un mensaje en todo aquel que tenga un empleado, que no son solo empleados, que atrás de un empleado hay una familia. Durante todo este tiempo, los responsables de la prestataria que realizaba las tareas se acercaron a ustedes con alguna intención. Sí, en mi caso sí, ofreciéndome un chango y mercadería para que no lleguemos a esto, a buscar justicia como se debía, por los medios que se debían. Quisieron dejarnos tranquilos porque por lo general se usaba eso, le das plata a la familia y listo, ya está. Siguen trabajando como si nada, siguen haciendo dinero a costa de otras personas. ¿Qué les genera pasar por el lugar donde se hizo ese trabajo y donde terminó siendo lamentablemente el sitio en donde terminó malherido Gabriel? Mucho dolor. Por mucho tiempo evité esa calle. No podía ni siquiera pasar por la esquina porque me daban calofríos. De solo pensar que ahí había perdido la vida, quien fue el amor de mi vida, porque fue mi novio, mi primer novio, con quien quería construir una familia, que es lo que uno desea cuando trae una criatura al mundo. Y fue muy doloroso, fue muy doloroso.